Conchi, venga, empieza tú, Jacín. A ver si empiezo. Había una vez un circo que animaba siempre el corazón. Todos nos conocemos esa canción porque sabemos que forma parte de... Forma parte, esa canción, ¿verdad? De la familia Aragón, de toda la vida que hemos crecido todos con ellos. Pues resulta... Pues mire, le voy a dar una primicia. Que resulta que ahora es un musical. Vamos a poder repasar esas canciones tan estupendas con una producción que ha hecho el propio Emilio Aragón, que todo lo que toca se convierte en oro, con lo cual seguro que va a triunfar. Venga, si decimos hola, don Pepito. Hola, don José. Pase usted por mi casa. Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Reportaje, vean ustedes. Yo sé que me van a contestar el 99% de los espectadores de Madrid Directo que ese bien, ¿vale? Exactamente. Bien. Abran todos los sentidos porque vamos a hacer un viaje por nuestra infancia. Si yo les digo eso de cómo están ustedes, inmediatamente van a pensar, había una vez. Y Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo producido por Emilio Aragón en el nuevo Teatro Alcalá. Me emociona ver que continúa en activo de alguna manera la familia, no solamente en el circo, en otras disciplinas. Es maravilloso cómo ha ido creciendo y que cada uno ha ido encontrando su lugar con, y para mí yo creo que esto es lo más importante, con absoluta libertad. Este espectáculo es un viaje a la infancia. ¿Cómo se da esta fusión entre vosotros? Culpa de Emilio. Ay, Emilio. Emilio es el que a mí me llama y me dice, oye, tenemos que hacer algo juntos porque yo quiero trabajar con... Yo quería trabajar con él, evidentemente, y entonces empezamos, ¿qué hacemos? Y yo necesitaba imperiosamente hacer un homenaje a su familia. El primer programa familiar infantil en la historia de la televisión mundial es el programa de mi padre y de mis tíos. Tienen a los niños enfrente, ¿cómo los saludamos? ¿Cómo están ustedes? Que es como se dice... ya me sale el cubano. El deje. Porque yo aquí en casa, claro, inevitablemente con mi madre, claro. Que es como se dice en Cuba. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, yo soy hijo del payaso Gaby, del que, en serio, el que evidentemente represento. Soy hija de Fofito, nieta de Fofón, sobrina nieta de su padre. Un homenaje principalmente a todo el género del clown, no solo a lo que hacían los payasos de la tele, sino al género completo que abarca muchísimas cosas más. Esa década tan maravillosa, los años 70, que yo creo que el 1, 2, 3 de los payasos de la tele, de la bola de cristal ya en los 80. Pues estáis hablando de los años 70, 80, y claro, erais niños, ¿cómo vivíais vosotros esa repercusión, o sea, el reconocimiento y el cariño que había por vuestros padres? Pues un poco alucinados. Era muy bonito ser uno de los hijos de los payasos de la tele, ¿no? Con el cariño y el respeto que les tenía la gente. Pero también es que ellos, papá y los tíos y los primos, se encargaron de meternos muy dentro del alma que había que ser muy humilde, muy cariñoso con la gente y muy cercano. Que yo me levantaba un sábado o un domingo a desayunar y en mi casa estaba el lechero que había traído la leche y se había quedado desayunando con mi padre, el que traía el periódico, el cartero, el... Y decías tú, ¿y dónde me siento yo? Porque ellos eran muy, muy campechanos y muy cercanos y tenían mucho cariño a la gente. Y así hacer de ellos unos payasos dignos del prestigio de la familia. Bueno, y esta maravilla que tenemos...